Señor alcalde, señora pregonera, señor cura párroco de San Juan Bautista, compañeros de corporación, vecinos y amigos todos, como ya es tradición y con los acordes de Fuente de San Juan, obra de Francisco Medina e interpretada por Fernando Felipe Martel, coordinador de la Academia de Música de Punta Llana y director de nuestra banda de música, damos inicio a este acto de lectura del pregón de las fiestas patronales de San Juan Bautista 2021. Parece que fue ayer cuando en esta misma plaza, en una noche como esta y ocupando esta honorable cátedra festiva, Juan José Méndez Rodríguez, nuestro querido Armando, que está presente esta noche, daba inicio a las fiestas de 2019. Entre medio, un paréntesis de 2 años y numerosas vivencias personales y colectivas que en un momento de júbilo y alegría como el de esta noche están de más rememorar. Pero sí es momento este de recordar y agradecer. Recordar a quienes ya no están entre nosotros y agradecer a todas y cada una de las personas que desde su ámbito profesional han trabajado intensamente durante este último año y medio en la lucha contra la COVID-19. Recuerdo y agradecimiento unánime el de esta plaza y este pueblo. Damos inicio a nuestras fiestas con inmensa alegría, pero suma prudencia y responsabilidad, en unas circunstancias muy distintas a las que hubiéramos querido o imaginado hace apenas 2 años. Con actos queridos y entrañables de los cuales se ha debido prescindir, pero con la esperanza de que en la próxima edición de 2022 podamos volver a celebrar. No en vano, hace apenas 1 año, ni en los escenarios más optimistas, pensábamos volver a reunirnos 12 meses después en esta plaza para compartir la celebración de San Juan Bautista. Nuestro país y nuestras islas han sido históricamente sinónimo de color, alegría y fiesta. Esta noche y desde Punta Llana quiero en nombre de todos mandar un cariñoso y fraternal saludo a los pueblos y ciudades que durante los próximos días comparten junto a nosotros y con sus peculiaridades y tradiciones la festividad de San Juan. Vallehermoso en La Gomera, Arucas y Telde en Gran Canaria, Aría en Lanzarote, San Juan del Puerto en Huelva, Soria, Alicante y sus populares fogueres de San Juan, La Coruña o San Juan de Bermeo en el País Vasco. A todas estas localidades y a las muchas más con las que compartimos patronazgo, felices fiestas de San Juan Bautista. Y entre todos, un deseo, y me atrevo a decir que es común. Ojalá en 2022 nuestras fiestas y, por ende, todo lo demás vuelva a ser tal y como lo dejamos en el año 2019. Un abrazo a todos. A continuación, tiene la palabra el señor alcalde, don Víctor Guerra, que presentará a nuestra pregonera. Buenas noches, bienvenidos al pregón de la fiesta de San Juan Bautista 2021. Agradecemos a Aníbal Rosa Lorenzo Rodríguez que haya aceptado la invitación que desde el Ayuntamiento de Punta Llana se le hizo para el pregón de estas fiestas de la edición de este año. Aníbal Rosa, hoy representas a todas esas personas que han estado luchando frente a frente contra la pandemia. Este acto de hoy es un reconocimiento y un pequeño homenaje del pueblo de Punta Llana. Estoy seguro que este año y medio ha sido el más duro de tu carrera profesional. Recibe el apoyo y el cariño del pueblo que te vio nacer. Durante siglos, las montañas de Punta Llana fueron atalaya visores de lo que por mar venía. Las 24 horas de cada día permanecían los atalayeros mirando hacia el horizonte del naciente de la isla. De ese duro trabajo, día y noche, con calor y frío, hemos heredado a los puntallaneros nuestra visión amplia de una sociedad mejor, igualitaria para todos y todas, alejada de todo peligro. El horizonte hacia donde va Punta Llana lo marcarán los nuevos atalayeros, que son sus vecinos y sus vecinas, nacidos o no nacidos en nuestro territorio, espacio geográfico que tuvo municipalidad y responsabilidad propia por la Constitución de Cádiz de 1812, hace ahora 209 años. Me atrevo a decir que mientras siga manando agua cristalina de la Fuente de San Juan, habrá vida y convivencia en Punta Llana. Esa fuente tan querida por todos fue el principio del asentamiento de la población, lo que hoy somos. Este año las fiestas estarán marcadas por la crisis sanitaria que estamos atravesando. Por esa razón es por lo que queremos rendir homenaje a los puntallaneros y puntallaneras y a todas esas personas
que han estado en primera línea luchando contra la pandemia. Es nuestro agradecimiento por su profesionalidad, trabajo, lucha y tesón en estos tiempos tan complicados que nos han tocado vivir. También debemos tener un recuerdo profundamente sentido, cargado de dolor y que estará para siempre en nuestra memoria, aquellas familias que han sufrido el golpe de la pandemia en sus casas. Reciban todas ellas el abrazo y el apoyo sincero del pueblo y de la Corporación Municipal de Punta Llana. Este año tendremos unos festejos adaptados a las circunstancias que estamos atravesando y siguiendo las instrucciones que nos marcan desde los responsables en materia sanitaria. Para ello necesitamos el apoyo y la comprensión de todos ustedes. Echaremos muchos actos en falta, pero estoy convencido de que en las próximas fiestas del año 2022 volveremos a recuperar y celebrar, como lo hemos hecho desde hace siglos, las fiestas patronales en el entorno al monumental templo y a la Fuente de San Juan. Así lo deseamos todos. Este año disfrutaremos de actos donde podremos desconectar por unos instantes de la pandemia y de los problemas que a diario se nos presentan. El nuevo horizonte ya está a la vista. Una nueva normalidad cada vez está más cerca. Este año lo celebraremos con toda la ilusión más si cabe, donde le pediremos a San Juan Bautista que nos proteja y nos ayude a superar las adversidades. San Juan nos ayudará a ser fuertes en lo que queda de pandemia y, por supuesto, sin olvidar también los momentos difíciles que como pueblo hemos sobrellevado con total interés. Ha sido un proyecto de todos y todas. Me gustaría agradecer a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio la seriedad y responsabilidad de cómo han afrontado esta situación. Hemos superado unos tiempos muy complicados, donde la incertidumbre y no saber a lo que nos enfrentábamos, sobre todo en los primeros meses, nos generó un momento muy angustioso y donde todos nuestros planes y objetivos programados los pasamos a un segundo plano y nos centramos sobre todo en las personas y en las familias que sufrían. Desde hace siglos, desde siempre, nuestras fiestas patronales serán un paréntesis en nuestra rutina diaria. Siempre será un punto de reencuentro y buena vecindad de los puntallaneros. En mi condición de alcalde y en nombre de toda la Corporación Municipal, les invito a disfrutar de los diferentes actos que desde la Concejalía de Cultura y Fiestas se han preparado en honor a nuestro patrón. Agradecer de nuevo a nuestra paisana pregonera Nieves Rosa Lorenzo Rodríguez su predisposición a ser la pregonera de nuestras fiestas y darle el pistoletazo de salida. Un cordial saludo y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Tiene la palabra doña Nieves Rosa Lorenzo Rodríguez. ¿Me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Que soy la última. Vale. Venga, y me pongo las gafas porque si no, no veo nada. Venga, pues vamos a ello. Buenas noches a todos y a todas. Autoridades aquí presentes, a los vecinos de Punta Llana, a los amigos y familiares y a quienes nos ven a través de las redes sociales. Unas redes sociales que nos permiten a los que vivimos fuera de la isla mantener el contacto con la actualidad diaria de Punta Llana y que están permitiendo que actos y tradiciones como este pregón se puedan mantener a pesar de las limitaciones sanitarias. Quiero comenzar expresando mi gratitud por estar aquí esta noche haciendo lectura al pregón de las fiestas de San Juan Bautista 2021. Quiero dar las gracias especialmente al alcalde Víctor Guerra y a Héctor Cabrera, concejal de Cultura y Fiestas, por haber contado conmigo para este acto. Todos saben que soy una persona corriente, que no vivo en este municipio y que no he hecho nada relevante a nivel público como para merecer este honor. En condiciones normales, aquí estaría esta noche una persona destacada como los pregoneros que me han precedido estos años. Pero estos últimos meses no han sido normales. Personas anónimas como yo, profesionales sanitarios anónimos, personas apasionadas por la enfermería, han subido al atril de los servicios públicos de la salud y lo han dado todo por protegernos. Por eso me siento orgullosa de representar esta noche a mi profesión y especialmente a los muchos jóvenes y no tan jóvenes de este municipio que a lo largo de las últimas décadas han estudiado y ejercen de médicos, enfermeras o auxiliares. Allá por el mes de abril,
Cuando Vico me llama una mañana, no solo me da un susto, porque lo primero que piensas es que le pasa algo a tu madre, sino que al plantearme qué han pensado en mí para el pregón, le digo, esto no me lo puedes estar haciendo. Yo no sirvo para esto. Piensa en otra persona. Pero él insiste, que te llamo en 2 días. ¿Para qué fue eso? Esa noche sin pegar ojo. Al comentarlo en casa con los chicos y con la familia, todos me animan. Y Ale, le digo que sí. Y cuando cuelgo pienso, ¿en qué marrón te has metido, Nieves? ¿Qué le vas a contar? Pues nada, les voy a contar la historia de una niña de pueblo que desde que era una mocosa quería ser enfermera y que al final lo consigue. Quiero contarles que cuando nos proponemos las cosas, si luchamos, las conseguimos. Quiero contarles la importancia de mi profesión a través de la historia y sobre todo en esta pandemia. Y quiero destacar la enseñanza positiva que debemos de sacar de este año y medio que hemos vivido. Desde que tengo recuerdos, siempre quise ser enfermera. Y como dijo mi hermano en una ocasión, mi vocación me nació al mismo tiempo que los dientes. Desde los 8 años, mi tía Tomasa, que por cierto esta noche no está aquí, me enseñó a poner en su propio culo inyecciones. Cuando con 9 años me operaron de apendicitis, perseguía a las enfermeras en la planta para ver lo que hacían, porque yo quería ser como ellas. En COU, los profesores me insistían en que estudiara medicina y yo solo me veía en la enfermería. El año que tenía que entrar en la universidad, que fue el primero en que se pedía nota, ya que hasta ese momento era por un examen, creí morirme cuando tuve que ir a Tenerife a mirar esa dichosa lista. En ese momento no existía internet. Uf, vieja soy, ¿no? Recuerdo estar en la Facultad de Medicina, delante de esa lista, y estar tan nerviosa que ni me vi. No me encontraba y empecé a llorar. Imaginen a una joven de pueblo, con 18 años, y que era la primera vez que salía de aquí, y encima estaba comprobando su futuro sola. Hoy estas cosas las hacemos en casa, por internet, o iríamos acompañados de nuestros padres, casi seguro. El compañero que estaba a mi lado, que no lo conocía de nada, me tranquilizó y me dijo, ¿qué apellido tienes? Y yo, entre lágrimas, le dije, Lorenzo. Y él mira y me dice, tranquila, tranquila, estás aquí. Y ese fue uno de los mejores momentos de mi vida. Aún recuerdo cuando le dije a mi madre, ¿y si no entro? ¿Qué hago, mamá? A mí no me gusta nada más. Y ella, con su psicología de madre, me dice, el pajero lleva 3 cabras más y tu padre puede sembrar 2 canteros más de zanahoria. Y yo le dije, ni de coña, yo quiero ser enfermera. Y aquí estoy, 33 años después, orgullosa de lo que he vivido y de lo que he conseguido en mi profesión. Seguro que a la mayoría de ustedes les pasa lo mismo. Venir de un pueblo pequeño, de familias humildes dedicadas al campo, donde la universidad se pagaba trabajando de sol a sol, en los plátanos, haciendo queso o bordando. Las condiciones en las que vivían nuestros padres eran muy duras. Eso nos enseñó muchos valores de superación y a ser agradecidos. Nos esforzamos por estudiar y a la vez ayudábamos en casa. En mi caso, en el campo, pues esa era la manera de complementar la beca, pues la economía no era muy boyante. ¿Cuántos kilos de zanahorias pasaron por mis manos los fines de semana o el verano? Mi padre se levantaba temprano y cuando nos despertábamos había en el garaje una montaña inmensa de zanahorias. Al mediodía, cuando terminábamos la faena, nos íbamos caminando a la playa, donde nos esperaban los amigos, y el resto del día a disfrutar. Y vuelta a casa, caminando, por supuesto. Por la noche, no dudábamos en subirnos al jeep de don Leonardo, que nos llevaba a las fiestas que tocaban en ese momento. Bueno, se pueden imaginar la cara que se nos ponía cuando mi padre nos decía, Silvano quiere mañana otros 500 kilos de zanahoria. ¿Cómo llegué a odiar a ese hombre? Espero que no esté aquí esta noche, porque si no... Y al día siguiente, otra vez a la faena.
Como segundo punto les quería hablar de mi profesión. La enfermería es tan antigua como la humanidad, ya que las personas siempre han necesitado cuidados cuando están enfermas o heridas. Se cree que la figura nació en la Edad Media. En 1633, San Vicente Paúl fundó la Compañía de las Hermanas de la Caridad, donde las mujeres comenzaron a jugar un papel en la enfermería organizada. A lo largo de los años, las guerras han aumentado la necesidad de enfermeras. El 12 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Enfermería, fecha en la que se conmemora el nacimiento de Florence Nightingale, que nació en 1820 y murió en 1910, y fue la creadora de la enfermería moderna. La generalización de la formación de las enfermeras no se entendería sin la aportación de esta célebre enfermera, escritora, estadista, científica y humanista inglesa. En 1861, las enfermeras empiezan a usar uniforme y hoy en día son ampliamente conocidas en el mundo. Quizás yo tenía que haber venido esta noche vestida de enfermera, ¿no creen? Pero mi madre siempre dice que al pueblo de Punta Llana hay que venir con una rebequita, así que mejor así estoy. Sigo. En 1915 se creó en España el título de enfermería y ahí se agrupaban los practicantes, que eran los hombres, las enfermeras, que eran las mujeres, y las matronas. En 1953 se unifican los tres cuerpos en lo que conocemos como los ATS. Y en 1977 se integran en la universidad como diplomados universitarios en enfermería. Y más recientemente, en el 2009, con la aplicación en España de la reforma del Espacio Europeo de la Educación Superior en el grado en enfermería. Las principales funciones de la enfermería son la asistencial, tanto en especializada, que es los hospitales, como en la atención primaria, la docencia, la investigación y la gestión administrativa. Actualmente tenemos la posibilidad de optar al doctorado, así como a diversas especialidades: la matrona, salud mental, geriatría, pediatría y salud comunitaria. La enfermería siempre ha tenido que actuar en diferentes episodios de la evolución de la humanidad, en guerras, en catástrofes o en epidemias. ¿Les suena esta palabra, verdad? Pero cuando el pasado 31 de diciembre de 2019 dábamos paso al comienzo de un nuevo año en el cual se contemplaba por la Organización Mundial de la Salud la celebración del Año Internacional de las Enfermeras y Matronas, nada nos llevaba a pensar en la amenaza que se nos había gestado sobre nosotros. Se iniciaba un desafío mundial protagonizado por un virus que ha puesto en entredicho la estructura sanitaria, así como la económica, la social, la familiar y la política, y que ha provocado un cambio en el estilo de vida, principalmente por la necesidad de evitar las relaciones sociales que tanto nos caracterizan. El 11 de marzo del 2020 se declara la pandemia por la COVID-19 y a partir de entonces nuestras vidas se llenan de recomendaciones, instrucciones y normas. Nos empezamos a familiarizar con términos que hasta ese momento eran de uso exclusivo de disciplinas sanitarias: contacto estrecho, diferencia entre casos sospechoso y probable, diferentes tipos de mascarillas y la que se lió con las mascarillas que no había, distancia de seguridad, lavado de manos, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesionales sanitarios han sido capaces de reinventar el sistema sanitario para dar respuesta a la emergencia y han sido las enfermeras en todos los hospitales, centros de salud y residencias las que han liderado la puesta en marcha de todos los procesos y circuitos con generosidad y entrega. A pesar de los cambios constantes de protocolos, las enfermeras han gestionado los cambios, haciendo fácil lo difícil y, una vez más, estando al lado de las personas que necesitan de nuestros cuidados, de nuestro apoyo y de nuestro acompañamiento hasta la despedida final. Y actualmente, liderando el proceso de vacunación, llegando a administrar en España en un solo día la friolera de más de 600.000 vacunas. Pero tenemos que sacar una lección positiva de esta crisis sanitaria, económica y social. Debemos valorar las pequeñas cosas de la vida. Las cifras tanto de casos de COVID como de muertos ya las sabemos por los medios de comunicación.
Tenemos que disfrutar el día a día, pues de la noche a la mañana este virus nos ha demostrado lo fácil y rápido que todo nos cambia. Aquí en Punta Llana habéis tenido la suerte de vivir y seguir viviendo esta pandemia de una forma más tranquila. Casi todos tienen una casa con patio o azotea, donde el confinamiento ha sido más llevadero. Apenas han habido casos. El poder ir al huerto y tener una actividad para entretenerse ha sido un lujo. Esa es una ventaja de la vida rural que las grandes ciudades nunca podrán tener. Por eso, en relación al principio de estas palabras, donde les decía la importancia de luchar por un sueño, y el final de la misma, donde les he hablado de mi profesión y del papel de esta en la pandemia, quiero terminar leyendo un poema que resume un poco mis palabras. Este poema se titula Las sandalias negras y dice así: la última vez que le regalé unos zapatos a mi madre fueron unas sandalias negras. Se las estrenó ese mismo día. Cuando se las vi, hasta me sorprendí. Se las había comprado para un día especial. Y le pregunté, ¿por qué las has estrenado tan rápido? Y me contestó, ajá, ¿y si me muero mañana? ¿Se las va a estrenar otra? No, mijo, estas son para estrenar hoy mismo. 2 meses después, mi madre falleció. Hoy volví a recordar las sandalias negras de mamá, algo desgastadas. Y recordando, me pregunto, ¿qué estamos esperando para estrenar? ¿Qué es realmente un día especial cuando la vida se vive solo una vez? Así pasamos la vida, esperando el momento adecuado, el momento preciso, el día especial para estrenar aquello que nos hará sentir mejor. ¿Cuánta gente llegó aquí sin decir lo que quiso, sin ponerse lo que quería, sin regresar a algún lugar o sin pedir perdón? Los amores que jamás fueron por esperar un poco a decirlo. Los matrimonios que se rompieron porque el otro no dijo perdón primero. Los amigos que dejaron de hablarse por un malentendido. La familia que jamás volvió a reunirse porque no encontraban el día. Los sueños que se quedaron en sueños por esperar la oportunidad. La gente honesta que perdimos porque fue sincera y nos dolió. ¿Y si no llega mañana? ¿Qué dejaste sin estrenar para que otro lo estrenara? ¿A quién dejaste para que otro amara? ¿Qué palabras dejaste sin pronunciar? ¿Con qué perdón en el pecho te quedaste? ¿A quién le debes una explicación? ¿A quién debiste darle una oportunidad? ¿A quién debiste cerrar la puerta sin jamás mirar atrás? ¿Qué aventura dejaste de hacer? Guardamos sin estrenar palabras, compañías, sentimientos, sueños, solo por miedo a fracasar, por vergüenza, o peor aún, por orgullo. Y así vamos calmando los latidos del corazón, sin darnos cuenta que nos quedamos inertes ante la vida por esperar a mañana. El mañana no existe, es solo una esperanza, una idea que tal vez no llega. Solo nos queda hoy. Hay que estrenar los zapatos antes que otro. Luchar por lo que amas, luchar por tus sueños y vivir, intentándolo antes que otro se atreva a la mejor hazaña. Recuérdalo, vive la vida. Y cada mañana, cuando abrimos los ojos en esta tierra de locos, es la manera en que Dios nos está diciendo, ándale, dale, atrévete, inténtalo, arriésgate. Quizás este sea el día. Si fallas, no te preocupes, yo estaré aquí. Y si vences, también. Hoy estuve en el mismo lugar donde está su cuerpo. En silencio y con lágrimas en los ojos, me acordé de sus sandalias negras. Y recordé que yo quería estrenar unos mocasines de colores. Y por miedo a que se mojaran, no me los puse. ¿Y qué si se mojan? ¿Que se sequen? ¿Y qué si se rompen? Los usé. ¿Y qué si no funciona? Lo intenté. Ahora aquí pensando, hoy es un buen día para estrenar zapatos, para comenzar a hacer tus sueños realidad. ¿Aún tienes algo sin estrenar? Ve y estrénalo. Vive el momento, carajo. Así que aprovechando
la costumbre de estrenar el día de San Juan, vamos a hacerlo y a luchar por nuestros sueños. ¡Viva San Juan y viva Punta Llana! Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Yo creo que bueno, a todos nos ha conmovido, sobre todo esta última parte, a mí especialmente, y creo que ha sido unánime al resto de la plaza. Como es la primera vez que das un pregón, hay una costumbre que no sabes, que el pregonero una vez baja tiene que volver a subir. Entonces pido también la presencia, que vengas acompañada del señor alcalde para hacerte entrega de un pequeño obsequio que tenemos con todos los pregoneros de las fiestas de San Juan Bautista. El cartel de San Juan siempre guarda sorpresa detrás. Quienes han venido otros pregones lo saben. Y bueno, es un pequeño obsequio para Nieves en nombre de la corporación. Espero que te guste. Gracias. Bueno, ahora para... Bueno, el ramo. Ahora para finalizar disfrutaremos de la actuación de los profesores y profesoras de la Academia de Música de Punta Llana. Otros años, al finalizar la actuación, pues quienes normalmente han compartido este acto del pregón con todos nosotros sabían que había un vino, un gofio amasado. Este año, pues por razones obvias, no podrá ser así, pero todos contamos en 2022 volver a disfrutar de todas esas cosas que en las fiestas de este año hemos tenido que prescindir, pero con más ilusión y ganas vamos a recuperar dentro de 12 meses en esta misma fecha. Muchas gracias y buenas noches. Thank you.
Bueno, me encuentro con la gran protagonista de esta noche, que es Nieves Lorenzo Rodríguez. Nieves, muy buenas noches. ¿Cómo te sientes? Hola, pues me tiemblan todavía las piernas, pero bien, muy bien. Muy contenta. Estás súper emocionada por haber estado aquí, a pesar de que cuando te llamaron allá por el mes de abril, pues, bueno, te costó un poco decidirte a venir aquí al pregón, según lo que decías, ¿verdad? Sí, bueno, me cogí un susto por lo que decía, que pensé que a mi madre le pasaba algo. Y luego al principio dices, bueno, ¿qué hago yo allí si yo no soy conocida? Pero bueno, luego es un honor, es un honor. Un honor por ser de Punta Llana y un honor por acordarse de la enfermería. Y aquí estoy representando a todo mi gremio. Y a todo tu gremio de la enfermería, que es muy importante, no solamente enfermeros, también médicos, y saludamos en especial a los que están malitos esta noche. Muy bien, sí, esa gente lo ha pasado mal, sobre todo las familias que han tenido pérdidas, pero bueno, esto, vamos a salir de esto y en poco tiempo vamos a estar con la normalidad que todos deseamos. Sí, que casi ya alcanzamos el 70% de vacunación aquí en la isla de La Palma, o sea que vamos bastante avanzados. Bueno, antes de nada, tienes ahí la cámara encendida. Ya lo has dicho en el pregón, pero ¿qué mensaje quieres lanzar a toda la población de Punta Llana y sobre todo a todo el mundo? Imagino que recomendaciones sanitarias también, pero en especial, ¿qué mensaje quieres lanzar para que disfruten de estas fiestas? Pues eso, que las disfruten con mucha tranquilidad, con cabeza, haciendo las cosas de las recomendaciones sanitarias bien. Y sobre todo que hay que vivir, que este bicho o este virus nos ha enseñado a que la vida nos cambia de la noche a la mañana y hay que disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Y este pueblo es así, sencillito y muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en DPS Televisión. Y aquí terminamos nuestra programación especial para esta retransmisión. Gracias por estar ahí.